¿Cómo están? Hola a todos, hola Luis, bienvenido, qué gusto, qué gusto. De verdad que saludar a todos los que se puedan conectar en esta plataforma. Estamos pues de fiesta aquí en Perú, aquí en la provincia de Chepén, en la región de Libertad, te cuento Luis, estamos celebrando el decimosegundo festival de poesía en Chepén Chepén, que es un festival que lleva poesía a las escuelas de los lugares más alejados de esta provincia en el norte del Perú. Entonces, muy contento de poder formar parte de este festival junto con Julia, junto con Diego, y que hayas aceptado ser parte de la nómina de poetas internacionales este año. Bueno, desde ya agradecerte de todo corazón y antes de comenzar esta conversación, agradecer a todos nuestros auspiciadores y instituciones que permiten que este festival llegue a colegios con todas las de la ley, incluso, aunque la poesía es un poco anti-institucional, pero incluso con institución en mano, llegamos a con poesía a los colegios. Gracias al Ministerio de Cultura del Perú, gracias a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y gracias a la Municipalidad Provincial de Chepén. Ahora sí, querido Luis, bienvenido, gracias por haber aceptado y ser parte de este festival. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me hace muy feliz poder acompañarlos en esta edición virtual del festival. Saludos a todos los que nos ven. Muy bien, bueno, te contaba por interno y que yo levanté la manito cuando dijeron quién quiere entrevistar a quién. Bueno, yo quería entrevistarte, querido Luis Eduardo. Les comento un poco que, bueno, Julia llegó de Guadalajara y me trajo el libro Armenia, que fue un libro que yo era profesor de Academia de Literatura en ese entonces, y cuando leí dejé de hacer clases. Me sucedió esto, ¿no? Yo tenía que dictar literatura peruana, la. Y yo me quedé leyendo tu libro y lo leí tres veces y pedí por favor que me permitan y no ingresé a clases, ¿no? Bueno, ese día los muchachos estuvieron felices y yo también, ¿no? Así es que, bueno, ese es el primer lazo, querido Luis, pero sé que tienes otras publicaciones y un poco compartir esto que es la biografía, que en realidad a veces en las poéticas no son tan importantes, pero siempre es necesario porque nos están escuchando algunos docentes, algunos directores de colegios y sobre todo alumnos. Y quiero que sepan que cuando dictes un taller, escojan el tuyo. Así es que vamos a hacerte el cherry Gracias. por acá. Bueno, rapidito vamos a leer un poquito. ¿Quién es Luis Eduardo García? Bueno, nació en Guadalajara, México, en 1984. Bueno, es autor de dos estudios a partir de la descomposición de Marcus Roscovich, Tierra Adentro, México 2012. Una máquina que drena lo celeste, en Argentina 2014, Armenia, Filo de Cabellos, México 2016, mis poemas Ad Lib, en Libros del Pez Espiral en Chile, Digavostov, ¿no? Lucet Ediciones de México, Badminton, que es un libro que también me gusta mucho, de 2018, y ha recibido nada más y nada menos que, entre otros premios, aparte un premio nacional de poesía, el premio, lógicamente, nacional de poesía joven Elías Nandino 2012 y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2017, que con un libro bellísimo que le he dicho ahorita por interno a mí que lo estoy buscando para mi hijo, ya que a mi hijo le gusta leer libros así recontra extraños, y bueno, ese libro se llama Una extraña seta en el jardín, listo, de Luis Eduardo García, así que ya de una vez busqué unas librerías, aunque yo ya me tomé esa molestia y ahorita no hay, me han dicho que en un par de meses los tienen. muy bien, querido Luis, bienvenido nuevamente. Por favor, espero que te sientas en casa. Bueno, somos parte de provincias, de nuestra ciudad, de nuestros países respectivamente, y eso nos emparenta mucho, ¿no? En México tenemos ese entrañable gusto por hablar de cosas insólitas y cosas con mucha ironía. Entonces, que es también parte de tu poética. Querido Luis, quisiera un poquito que nos cuentes un poquito de cómo te acercaste a la literatura de manera general. ¿Fue en el cole? ¿Fue en tu casa? ¿Con tus padres? ¿Fue un amigo? ¿Fue un profesor que leía los poetas malditos? ¿Cómo fue, querido Luis? Bueno, pues fue un poco de varias cosas, ¿no? Primero, había libros en mi casa, o sea, tal vez no había como una biblioteca entera, ¿verdad? Pero mis papás son lectores, entonces había como una buena cantidad de libros
policíacos, de libros de ciencia ficción. Ellos me tendieron una trampa, ¿no? Porque cuando yo era muy chico comenzaron a comprarme cómics. Entonces, digamos que ese fue el acercamiento, principal a la lectura, el primero, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, de estos cómics de Spider-Man, de Batman, de Superman, fue que me enganché justamente con la lectura y cambié los cómics en algún momento por otra clase de lecturas, ¿no? Me gustaba mucho, te comentaba, la ciencia ficción, la novela policíaca. Y otro momento clave fue cuando ya estando en la secundaria, tenía por ahí de 10 u 11 años. Con un amigo mío, pues comenzamos a tener esta idea de armar una banda, un grupo de rock, ¿no? Resultó que yo fui malísimo para tocar cualquier instrumento, pero comencé a escribir las letritas para esa banda de rock. Y así fue que, digamos, descubrí como ese mundo de la escritura en un comienzo con estas letras, que fueron cambiando hasta convertirse en algo parecido a los poemas. Tremendo, o sea, te inicias en la literatura co oficialmente como letrista de canciones. ¿Y a qué onda ibas con la, o sea, eras ya de plano, siempre detrás de una ironía y una gran depresión, no sé quién lo dice, pero ya estabas en modo Joy Division o Radiohead desde ese entonces o No, no? ya hubiera querido eso, no, no. No, era algo muy horrible. espero que no quede ninguna prueba, ¿no? De aquellos días. Creo que nos inspirábamos en una banda que es justo de acá, de Guadalajara, que se llama Cuca, que tiene unas letras espantosas, ¿no? Entonces, pues así más o menos estaban las mías. Pero, digo, con el tiempo fueron cambiando, claro, conforme llegaron las lecturas, conforme entré a un taller de poesía ya un poco más grande. Tremendo. Bueno, qué buen dato que sueltas. Por ahí no está rastreado en ninguna entrevista, creo. Entonces, ese es un buen dato para los biógrafos, ¿no? De Luis. Bueno, Luis, luego de esta suerte de iniciación poética mediante letras de canciones para un grupo de rock experimental, imagino. Entonces, ¿qué viene luego? Eso es en la adolescencia, imagino, en la secundaria. Bueno, acá se llama secundaria, pero allá antes de entrar a la universidad tiene otra fase, creo, ¿no? En México. Pero, Sí. sí, bachillerato se llama, creo. Sí, después de la secundaria es el bachillerato. En ese Claro. momento yo en la secundaria yo tenía 11 años más o menos. Claro. Y en el bachillerato viene esta onda por escribir letras para tus amigos con el grupo de rock. Sí, a partir de ese momento ya no dejé de escribir. No dejaste de escribir. Sí, digamos, estas letras. En algún momento me di cuenta de que esa banda pues no tenía ningún futuro, ¿no? Más bien había existido en nuestra imaginación. Entonces, pero quedó ese impulso de escribir lo que pensaba, ¿no? Y cuando yo estaba en la prepa tenía 13, 14 años, seguí escribiendo. O sea, te digo, a partir de que comencé ya no paré de hacerlo. Y en algún momento llegó como ese punto clave, ¿no? Que fue cuando entré a un taller de poesía. Sí, debo haber tenido unos 15 años. Wow. ¿Y cuál fue el escritor recomendado, el poeta recomendado que más te impresionó? Porque uno le daba los talleres para que nos dicten o nos soplen algunos poetas, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿ok? Claro. Para aprender a escribir, no tanto, sino para que nos soplen una lista bien interesante de algunos escritores, como decimos acá, recontra caletas, o allá son bien de esos escritores que no se encuentran tan fácil, ¿no? ¿Cuáles fueron esos escritores de iniciación, querido Luis? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Fue ese taller lo que hizo fue ampliar mis horizontes muchísimo.
porque yo conocía a tres o cuatro poetas y párale de contar, ¿no? O sea, conocí a Octavio Paz, a Jaime Sabines y a José Emilio Pacheco, ¿no? Y entonces llego a este taller con León Plasenciañol, que es un muy buen poeta mexicano, y además muy buen tallerista, y él nos recomienda lecturas que yo pues jamás había escuchado mencionar, ¿no? De los que más me volaron la cabeza, recuerdo a Héctor Biel Temperley. Todavía lo tengo entre mis poetas, entre mis autores de cabecera. También gracias a él conocí a Celan. Gracias a él conocí, creo que a Rilke, ¿no? Pero sobre todo recuerdo mucho a Biel Temperley, ¿no? Y bueno, también comencé a volverme cada vez más voraz, ¿no? A partir del taller, ¿sí? Digamos que tal vez algunas lecturas no las conocí por el taller, pero sí esa, digamos, ese pulso, ¿no? De querer ir a un lado y a otro, de querer soltar sondas indagatorias por aquí y por allá. También se lo debo en parte a ese taller, ¿no? O sea, muchos autores los conocí por mi cuenta, pero digamos que todo parte de ese momento en el que amplié, como te decía, los horizontes en un principio. Sí, de hecho también es interesante por lo que sabemos que en la literatura pues la narrativa es otro cañón, ¿no? Está en una vanguardia a veces muy distinta a la poesía, que es siempre como que la que está en la colita de estas lo de las tropas que van al guerrazo, ¿no? Entonces, es muy interesante también por lo que he sentido de alguna forma en lo poco que he podido leer de ti, que hay mucho más interpretación narrativa que incluso poética en tus versos. Y eso posiblemente se debe a lo que me comentabas, ¿no? Estos escritores de ciencia ficción, estos narradores policiales que están en tu infancia y que creo que hay algo, ¿no? Personalmente te cuento, yo ahora me dedico a, soy motivador de lectura de niños y yo me doy cuenta, te cuento Luis, que en la infancia se calan no solamente las experiencias, bueno, paternales, ni con los abuelos, ni de los viajes, ni de las primeras caídas y chancletazos de nuestros padres, sino también se calan las lecturas. Y es importante señalar que las lecturas de la infancia terminan colmando lo que llamamos de alguna forma nuestra poética del futuro. Intuyo eso, te digo, por lo que después de indagar de algunos poetas, me he dado cuenta de que justamente huequitos o esas cosas abruptas como iluminaciones de Rambó aparecen en la infancia, terminan colmando gran parte de nuestras poéticas del futuro. ¿No crees que te ha pasado eso, Luis? ¿Qué cosas como anécdotas me podrías contar de tu infancia que después se han vuelto poéticas? Ya. Sí, aquí estoy otra vez de acuerdo contigo. Creo que todo eso que pasó, tanto los cómics como la ciencia ficción, la novela policíaca, pues después hicieron ahí una mezcla muy extraña, ¿no? Un pulso raro que después, digamos que quedó de manera indeleble en lo que vendría posteriormente con mi escritura. Y fíjate que yo recuerdo mucho que mi mamá, cuando yo debo haber tenido unos 3 o 4 años, era muy chico, de los primeros libros que me leyó, entre esos había uno que era una especie de narración, pero estaba en verso, y que hablaba de caballos y de montañas y de cosas muy raras. Nunca he podido encontrarlo otra vez. No sé si lo estoy inventando. Estoy casi seguro de que no. Pero recuerdo todavía esos versos que me leía, ¿no? Que era algo así como: en el principio del mundo, cuando casi no había nada, un caballo se casó con su novia la montaña. Él era un caballo azul. Ella era una montaña blanca.
en el principio del mundo pasaban cosas muy raras. Y esos versos se me quedaron, o sea, hicieron un surco muy profundo en mi cabeza. Entonces puede ser que ahí estuvo el primer llamado, ¿no? Que ahí estuvo ese primer momento en el que esa musiquita, llegó y se injertó ahí en mi cerebro y después simplemente reapareció, ¿no? Es una de mis hipótesis, ¿no? Tremenda. Sí, de hecho que le estoy anotando porque a veces que me toca hacer talleres con los peques, surgen de verdad que hay cosas, están tan buenos disparates que nunca leen adultos, de verdad. O sea, me parece que a veces en la poesía y la literatura en general carece de este sentido, no del humor, pero yo creo de esta primera inocencia que en la poesía nunca debe faltar, ¿no? Esta suerte de primer asombro y de primera inocencia tanto del poeta como del receptor, ¿no? Entonces, hay de las dos partes, ¿no? La primera llamada, la primera inocencia, el primer asombro, y es cosa de que cuando tú dialogas con los peques o escuchas sus composiciones, surge eso, ¿no? Entonces, imagino que un papá poeta, una mamá poeta, debe estar anotando siempre las cosas que se le ocurren a los niños. Y lo digo esto porque por ahí, obviamente, he tenido que stalkearte algunas entrevistas y de las pocas que por ahí he tenido, escuché de que había cambiado tu forma de ver todo en la vida el hecho de estar con tu pequeña la mayor parte del tiempo en tu casa. Bueno, esto te lo digo también como para que me sirva a mí, que yo tengo mi pequeño y de verdad ahora que ya estoy tratando de experimentar, le encanta él Edgar Allan Poe y Lovecraft, es así fanático, y los cómics, por ahí que te lo pido como consejo también, ¿no? ¿Cómo haces, Luis Eduardo García, cómo hace en su rutina, entre su rutina del trabajo, su rutina poética y su rutina de padres, su rutina de parte de un engranaje familiar interesante? ¿Cómo es que uno se da tiempo para escribir dentro de la rutina de la familia, dentro de la rutina del trabajo? ¿Y cómo es que uno hace para escribir cuando tiene un niño o una niña al lado? Es una pregunta un poco insólita, pero me interesa personalmente saberme, querido Luis. Claro, mira, la verdad es que tengo la fortuna de tener tanto una esposa como una hija que son muy respetuosas como de esta parte. Digo, ya más o menos 5 años, trabajando en casa, dedicándome a escribir, ¿no? Y digo, mi rutina es un tanto cuadrada, ¿no? Pero sí soy como un tipo muy disciplinado, trato de serlo. Entonces me levanto muy temprano, leo, y después de mis 2 horas de lectura comienza, digamos, esa vida, doméstica, ¿no? Comienza el proceso del desayuno, de lavar los trastes, o sea, toda esa normalidad fuera del proceso escritural. Pero llegan las 5 de la tarde y yo me siento a escribir. Y ellas me ayudan, ¿no? También digamos, para que esté tranquilo. Y de 5 a 9 escribo y después continúa otra vez mi rutina doméstica, ¿sí? Y siempre es así. La verdad es que esa disciplina me ha servido bastante. Trato de escribir incluso cuando no tengo ganas de escribir o incluso cuando no estoy tan claro. No es que tal vez me equivoqué ahí en la frase, no es que no tenga ganas, sino que a veces no hay la claridad suficiente. Pero yo trato de escribir, ¿no? Si no me sale nada, escribo en mi cuaderno de bloqueo, lo que sea. Y qué bueno eso de cuaderno de bloqueo. Tremendo, tremendo. ¿Así se llama, de verdad, o se te ha ocurrido Sí, ahorita? no, 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 es un cuaderno de bloqueo. Es que, como yo lo veo, la escritura es casi como ejercitar un músculo, ¿no? O sea, necesitas que esté en forma y para ello, pues, no te queda de otra que escribir, lo que sea, ¿no? Tremendo de verdad lo que me cuentas.
que es muy, muy interesante, querido Luis, muy interesante. Y es esta suerte, mientras escuchaba, recordaba pues uno de los diarios de Piglia, donde creo que justamente habla, ¿no? De que muy poco los escritores y escritoras en general hablan pues de la vida doméstica, o sea, de la vida que es el barrer, de repente el acomodar por ahí el jardín. Entonces, pero veo que por ahí en tus poéticas indagas también sobre eso, es como que no hay solemnidad en los temas, ¿no? Esa solemnidad borgiana, ya que estamos en Argentina, de solo utilizar los cuatro tópicos, vida, muerte y no sé qué más, ¿no? No, sino más bien es más como que te vas por por esos vericuetos ya que estamos en Argentina, de ese Roberto Ar, ¿no? Que era un tremendo para poder idear una revolución socialista con todos los burdeles aliados, me parece una idea de las más brillantes, ¿no? De las más brillantes. Bueno, querido Luis, ya que estamos hablando justamente de tu proceso de escritura, cuéntame un poquito cómo van ahora los proyectos, pero previamente los proyectos, cómo ha sido, sientes que ha sido mutando en todos tus procesos, porque yo asumo que cada libro es un proceso totalmente distinto para ti, ¿no? Y bueno, y lo que me arrojan pues las reseñas que he encontrado sobre ti es que el primer libro, porque no lo he leído, es Dos estudios a partir de la descomposición de Marcus Roskowitz, ¿no? Que es en el 2012. Y luego viene este título que se llama Una máquina que drena lo celeste. Pero yo he leído un título muy extraño. Me ha gustado, ¿ya? Un título muy extraño. ¿Por qué la insistencia en utilizar las poéticas tuyas como una suerte de microrrelatos incrustados? Porque más allá de que metáforas deslumbrantes, se entiende que hay siempre una historia con un final de fábula atroz o con una suerte de consejo de que hagas algo malo, ¿no? Hay una falsa moral, si queremos llamarla, en tu poética y sobre todo en tus poemas, que muchos confunden con ironía, pero yo no quisiera aportar a la ironía. Yo creo que hay mucha chamba, porque pues una cosa es hacer un chiste, ¿no? Con los amigos, y otra cosa pues es escribir un poema y utilizar versos y incrustar personajes. Por favor, oriéntame, porque a veces yo llego que me río tanto que me confundo, querido Luis. Entonces quisiera que me des, por favor, unas partituras de tu propia poética y después que vengan los críticos y cualquier otra de esos engendros así que rodeamos el mundo literario, ¿no? Querido Luis, cuéntame un poquito de qué consideras Sí, tú. bueno, hablabas de cómo ha ido tal vez cambiando en mi manera de escribir. Creo que efectivamente ha cambiado mucho. Ha ido mutando. Ese libro de dos estudios no es mi primer libro, pero yo quiero pensar que sí. O sea, he hecho pensar que lo es, porque en los anteriores ya digamos, no me identifico con ellos. E inclusive con dos estudios, en dos estudios cada vez me veo menos. ¿Sí? Creo que mi escritura se ha movido mucho de lugar y que conforme pasa el tiempo, conforme, digo, siempre estamos en movimiento también como personas, ¿no? No tenemos los mismos intereses, se suman lecturas, se suman inquietudes, el cuerpo se va convirtiendo en otra cosa, entonces es imposible ser siempre los mismos. Inclusive ahora me resulta difícil como saber dónde estaba el germen de esos libros que escribí hace 8 o 9 años. Puedo decir, por ejemplo, que ahora me interesa mucho comenzar a explorar con, por ejemplo, con lo autobiográfico, ¿no? El último libro que he escrito es una exploración de la memoria y de su pérdida a partir de la figura de mi abuela, ¿no? Entonces, en ese libro
Digamos que estoy en una tensión todo el tiempo. Todo el tiempo se va creando una tensión entre ese yo que quiere salir y, digamos, esas máscaras que todo el tiempo he utilizado, porque es la primera vez que tengo una exploración, digamos, por esos territorios. Y de pronto descubro que mi escritura volvió a cambiar de sitio, ¿no? Que sigue moviéndose todo el tiempo. Y de bádminton, por ejemplo, a este último libro, pues hay un mundo de diferencia, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? Como hablar de mi poética justo ahora, ¿no? Porque me siento ya lejos, ¿no? De varios de esos libros. Entonces te puedo hablar justo del presente, ¿no? ¿En qué me encuentro ahorita? Sí, justo escucho a ti y de verdad que siento como que cuando estás van a ser las 3 de la mañana y has tomado mucho, mucho pisco, bueno, en este caso, whisky, y te suena la canción de Charly García, Viernes 3 a.m., que te está diciendo, cambiaste de sexo, de Dios, de color y de fronteras, y luego viene el pan, ¿no? O sea, de pronto llegas a un momento donde tienes que autosuicidar tus poéticas, o sea, tienes que dejar de lado muchas cosas que amaste en su momento. Y en esa biografía, que en realidad no sé quién lo decía, las biografías siempre son de alta imaginación, porque nunca decimos la verdad, ¿no? O nunca dicen la verdad. Entonces, es que ir eliminando ciertas cosas que quisimos mucho en su momento, que nos parecieron muy gloriosas. Y que ahora pues no se emparentan en nada en nuestros pensamientos, que son unos mutantes horripilantes, de verdad. ¿no? Entonces, y hablando justo de mutantes, quiero hablar pues uno de tus libros más famosos de alguna forma, porque pues te permitió un premio, que es justamente este libro que algunos dicen que es para niños, pero yo creo que es para todas las edades, que es Una extraña seta en el jardín, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de escritura de este libro? ¿Fue como para contarle historias a tu pequeña? ¿Lo ideaste en un taller de poesía para niños? Porque tengo entendido que te has animado incluso a dar algunos. ¿Cómo nace este libro? ¿O lo pensaste de plano para el concurso, ¿no? Porque a veces sí se tiene que escribir para el concurso, porque los concursos dan plata, pues eso es obvio, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, hace rato me preguntabas cómo era la convivencia con mi hija, ¿no? Cómo era vivir con una niña pequeña y escribir. Entonces, esto surgió totalmente a partir del nacimiento de ella, ¿no? Si ella no hubiera nacido, yo no habría escrito tal vez nunca poesía infantil. La verdad es que mi proceso no creo que en algún momento fuera a llegar hacia ese punto. Pero fue a raíz de precisamente ese cambio en mi vida que surgió como todo eso. Y te decía hace un ratito que yo trabajo en casa, ¿no? Entonces podía estar todo el tiempo con Sara, mi hija, y fue por esa convivencia diaria, que se abrieron ciertas cosas, ¿no? Una sensibilidad distinta. Conocí, por ejemplo, la ternura y se fue, de alguna manera filtrando en mi escritura. Me parece que antes mi escritura estaba casi totalmente desprovista de eso, ¿no? De ternura. Si había algo parecido al lirismo, era un lirismo, como muy, muy extraño, ¿no? Muy enrarecido. Entonces fue a partir de ir conociendo a mi hija y de alguna manera de recordar mi infancia a través de toda esa convivencia, que la escritura
digamos, para niños fue surgiendo. Y entonces así fue que escribí Una extraña seta en el jardín, ¿no? Y por otra parte, siempre lo pensé también como una especie de anzuelo, ¿no? El libro intenta como indagar en ciertas preguntas importantes en torno a la poesía, a lo que es, a lo que provoca. Entonces, es de alguna manera como una red, ¿no? Como decirle a Sara, mira, esto es lo que yo veo en la poesía y hay gente que puede sentirse muy interesada, que puede sentirse muy atraída por esos brillos, y a lo mejor tú eres una de ellas, ¿no? Entonces sí, de alguna manera lo escribí para ella. Bueno, qué bonito lo que cuentas y qué suerte también de terapia cuando uno escribe para alguien tan importante para uno. Por lo general uno escribe para todo el mundo, ¿no? O no, ni siquiera para todo el mundo. A veces es una terquedad que sale por ahí, ¿no? Abruptamente, o después de haber leído el libro más crítico de Derrida, te sale cualquier cosa, ¿no? Entonces es una cuestión así la escritura. Pero, ¿qué lees ahora, querido Luis? Te comento, recién tuve el tremendo honor también bueno, de entrevistar a una poeta de Guadalajara, que de repente lo conoces, Dora Moro, Claro. y ella me decía que cuando ella para escribir necesita leer mucha crítica. Entonces Ajá. dije, bueno, a veces nos pasa, ¿no? Pero no siempre. Me imagino estar todo el día tolerando la crítica. ¿Lees mucha crítica de literatura, querido Luis? ¿Mucha teoría literaria, teoría del cine, teoría de la novela, teoría de cualquier cosa? ¿Pero eres muy, muy teórico previo a tu escritura? En este momento un poco menos. Pero digamos que sí trato de hacerlo. Y te digo en este momento para decirte, como justo ahora en el proceso de lo que estaba escribiendo, ¿no? En lo que me metí, en lo que he estado últimamente, es en libros, digamos, donde está muy presente lo autobiográfico, ¿no? Porque justo por ahí va la como mi exploración actual. Entonces he estado leyendo muchos diarios, he estado leyendo memorias, y sí algunos libros más como de como tratados o libros científicos sobre la memoria, el proceso, digamos, neurológico. De las últimas cosas que me han gustado muchísimo, hay un libro de Maggie O'Farrell que se llama Sigo aquí, en donde habla como de varios momentos en los que estuvo o se sintió cercana a la muerte. Me parece que es un libro formidable. Y estuve leyendo también algunas cosas sobre la vejez. Hay un libro también fantástico de Al Álvarez, este crítico. Inglés, un libro que se llama En el estanque. Sí, es un libro en el que él, digamos, registra sus visitas a unos estanques públicos de Londres. Y al principio es todo como bastante, digamos, anodino, ¿no? O sea, simplemente registra si el agua está fría, si está tibia, está caliente, o sea, registra su temperatura, los árboles que ve, digamos, los pájaros, pero en ese momento él ya tiene, creo que cerca de 70 años, y su cuerpo comienza a desmoronarse poco a poco. Entonces, al final, el diario de nado, se convierte en un registro de su envejecimiento y es algo muy fuerte. Pero también muy hermoso, es un libro que también me gustó muchísimo. Y bueno, digamos que mis búsquedas van por ahí en este momento, al menos hasta que me vuelva a meter, digamos, en algo distinto, ¿sí? Porque sí suelo ser muy inquieto, ¿no? Y mis proyectos suelen como diferenciarse bastante entre sí.
Entonces, no sé, a lo mejor el próximo libro va a tener que ver con zorrillos escalpados y voy a tener que investigar al respecto. Tremendo, tremendo. Bueno, quería preguntarte un poquito, ya que un poquito de esta faceta de reseñador o de recomendador de libros que de verdad me han dado ganas de leer en el estanque, ¿cierto? ¿Cuál es el autor? ¿Me repites? ¿Cómo se Al llama? Álvarez. Álvarez, ya. Y de Mario Ferrel, ¿cómo se llamaba su novela? Sigo aquí. Sigo aquí, listo. Ahora mismo, ojalá me digan que sí hay. Ya, listo. Me interesa muchísimo. Esto de la difusión, ¿tú tienes una web de publicación de poemarios que se llama Poesía Mexa, ¿cierto? ¿Lo mantienes aún? ¿Sigues publicando algunos poemarios inéditos que crees tú, según tu ojo, pues, merecen formar una suerte de anticano, ¿no? De poesía muy rara, ¿no? De poesía muy rara. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este inicio de querer mostrar de alguna forma a la comunidad virtual poesía rara, ¿no? ¿Este caso consideras también dentro de este ojo lo tuyo como raro o persigues siempre esas rarezas constantes dentro de la amalgama de lo que mal llaman tradición literaria en cada uno de nuestros países, ¿no? No sé si tanto como perseguirla, porque me parece que eso sería un poco como falsear como ese pulso que ya traemos, ¿no? Me parece que si escribimos es porque sentimos como cierta tensión con el lenguaje, ¿no? Y esa tensión, pues después se ve materializada de diversas formas. Pero me parece que tiene mucho que ver como con la singularidad. Es decir, me parece que hay cierta marca de agua, ¿no? Como una marca de agua en cada escritura. Entonces no creo perseguirlo, que mi escritura sea rara, simplemente creo que es así, te digo, porque esa tensión particular que tal vez tengo con el lenguaje me lleva hacia ciertos puntos. En relación con Poesía Mexa, pues sí, la web sigue estando ahí. Digamos que siempre ha ido a su ritmo. No tenemos, digamos, como obligaciones, no tenemos que postear algo cada semana o cada 15 días. Simplemente subimos lo que tenemos que subir cuando sea necesario. Pero sigue ahí, está firme, ¿no? Finalmente lo que queremos es que sea una especie de biblioteca virtual, de archivo virtual que esté ahí disponible para quien quiera en cualquier parte del mundo pueda echarle un ojo. Alguna vez alguien muy, muy enojado decía que Poesía Mexa era simplemente un lugar para descargar PDFs, pero lo decía como te digo, molesto, pero es justamente eso. O sea, Poesía Mexa es simplemente un lugar para descargar PDFs que espero que se pueda mantener ahí, ¿no? Por muchos años. Y que la gente interesada en la poesía mexicana reciente, en la poesía mexicana, digamos, con cierto sentido del riesgo, digamos, que esté ahí para esas personas. Sí, y creo también que un poco al hablar lógicamente de la rareza, no lo quería hablar en términos que suenen desde la superficie, sino desde justamente esta suerte de intrincado, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Como diría Eyal Son, que es un poeta peruano muy bonito, esos nudos, ¿no? Que convergen siempre con el lenguaje y desatar, pues, es la chamba del lector, ¿no?
no del poeta. Entonces, si quiere hacer otro nudo con tu poesía, pues es problema de él, ¿no? Entonces, a ti que no te vengan con esos cuentos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, querido Luis, y bueno, justamente ya que estamos hablando pues de estas interrelaciones, bueno, vi que te gusta mucho Necarson, recién me leí un par de ensayos de una editorial que se llama Tiza Rota de Chile, que es muy buena, que publicó un ensayo que se llama Ensayo sobre Variaciones sobre un Vaso de Agua, que es bellísimo, y veía también que te encanta un poeta peruano que es Mario Montalbetti, que también justamente pues es un experimentado, uno de los mejores y más experimentados que tenemos en cuestión de poetas muy bien y mal relacionados con el lenguaje, ¿no? Ya que pareciera que sus poéticas solo son una metapoética, ¿no? Una autorreflexión de lo que sucede con el lenguaje. Y esas exploraciones, querido Luis, ¿cómo las consideras tú? Vi por ahí en una entrevista también que a ti te parecería que ya es momento de que Montalbetti y Carson se junten y den una entrevista que para ti fuera como que... ¿no? Como que, ¿cómo van ahora tus referencias poéticas, por decirlo así, americanas, ¿no? O latinoamericanas, como estamos llamándolos, ¿no? ¿Cómo vas ahora con tus referencias, sobre todo poéticas de lenguaje, ¿no? Ya no de poéticas de búsquedas actualizadas, sino como que en dónde te has quedado con esto? ¿Consideras que siempre llegan estos poetas como que sin buscarlos, por recomendaciones? ¿Y en qué te has quedado, ¿no? O sea, ¿en qué poéticas de poetas de lenguaje, por decirlo así, te has quedado, ¿no? Aparte de Carson y Montalbetti, ¿qué otras recomendarías, mejor dicho así, ¿no? ¿Nos recomendarías? Porque personalmente me interesa mucho ese tipo de poéticas. Sí, digo, hay muchos poetas que me interesan, pero... digamos, para responder a tu pregunta, y digo, probablemente entenderemos eso de poetas de lenguaje de maneras distintas, pero quisiera entenderlo por el lado tal vez de poetas que están un poco más conscientes, ¿no? Como de ciertos efectos, y de... digamos, del lenguaje y de que tienen una carga justamente más metapoética. Me interesa mucho, por ejemplo, Susana Tennum, ¿no? Una poeta argentina increíble. Me interesa mucho Martín Gambarota, otro poeta argentino. Me interesa mucho un poeta peruano también, que se llama Rafael Espinosa. Me interesa Gustavo Barrera Calderón, chileno. Me interesa también Mario Verdugo, otro poeta chileno. Me interesa Elvira Hernández. Y digo, tal vez no quisiera etiquetarlos, ¿no? como poetas de lenguaje, simplemente poetas, pero poetas me parece que tienen una poética completamente singular, ¿no? Y que están muy preocupados, que arriesgan, ¿no? O sea, que tienen un diálogo con sus respectivas tradiciones o con nuestras tradiciones latinoamericanas, pero son diálogos que se problematizan, ¿no? Que no simplemente, no son continuadores nada más, ¿no? Sí. Claro, que te entiendo. Elvira Hernández, que es un diálogo constante con el Trilce de Vallejo, con su propia poeta, que es Enrique Lin, con la bandera de Chile, pues que es un texto inaugural de nuestra tradición sudamericana. Entonces es bellísimo. Sí, te entiendo también. Rafael Espinosa también, que intenta pues ser muy, muy, muy insular y muy, muy... En realidad, para hablar de poesía y lenguaje no cabería el término, ¿no? Es como que se malentiende por el sentido que la crítica le ha dado justamente a eso, ¿no? Hablábamos pues de poetas del lenguaje, por utilizar uno de tus poetas que comenzaste a leer, que es Paul Celan,
me interesa, ¿no? Esa reja del lenguaje, ¿no? Que el mismo Paul Celan tiene un poemario bellísimo que se llama Reja del Lenguaje. Es eso, ¿no? Es como que encerrarte allí mismo, ¿no? Es como de eso, ¿no? Es como que estás viendo con ojos de pájaro y eres un dron, ¿no? Entonces, algo así, por utilizar algo de Elvira Hernández, ¿no? Que tiene un poemario bellísimo que es Pájaro desde mi ventana, que es un poemario excepcional. Sí, desde ese sentido era mi pregunta, querido Luis, ya que hablamos el mismo lenguaje en esta pregunta, que hemos coincidido un poquito, pues gracias por las recomendaciones, gracias. Ahora mismo me pongo a googlearlos y a descargar los PDFs de Poesía Mexa, así que recomiendo, y te estoy haciendo bastante, Cher, recomiendo Poesía Mexa, que gracias. Con otros amigos, imagino, Luis, poesía inédita y de muy buena factura. Bueno, el tiempo se nos ha pasado como, ¿no? Muy, muy rápido, de verdad, que ha sido muy interesante, querido Luis, espero que no te hayamos aburrido, pues, ¿no? Y que haya estado, no, para nada. Es interesante. Bueno, te voy a pedir que nos leas tres poemitas, ¿sí? Tres poemitas, ¿te parece? No sé si los tienes preparados. Claro, claro. ¿Sí? Estoy aquí frente a la computadora, entonces puedo elegir algo. Aprovecho para disculparme si divagué demasiado. Soy una barbaridad en las entrevistas, digamos, en vivo. Siempre me gusta por escrito porque me siento mucho más cómodo, pero la pasé bien, así que te agradezco. No, gracias a ti, querido Luis. Bueno, tengo un libro inédito que se llama Álbum de Criptozoología. Entonces puedo leer tres poemas de ahí. Tres poemas de una sección que justamente habla todos los textos son acerca de escribir poemas, ¿no? Este se llama No recuerdo cómo escribir poemas. Creo que primero hay que elegir una cosa y después observarla fijamente a una distancia de 50 centímetros hasta que ocurra algo. Por ejemplo, una pezuña. Por ejemplo, que el aire se convierta en vidrio. Luego hay que lograr que otra persona se coloque en el mismo lugar, a la misma distancia de la cosa, y observe hasta cansarse de que nada pase. Todo tiene que parecer normal hasta que llegue a casa, se quite los zapatos y sienta que acaban de robarle. Este otro es otro estúpido poema sobre fuego. Es hermoso cuando alguien dice hacer un fuego. No es solamente prender el carbón, quemar la alfombra, es enhebrar desde el comienzo un fuego singular, un fuego que podría tener un nombre. Hola, te presento mi fuego. Se llama Sven. Nos conocimos en una reunión de padres de familia. Tenemos fotos desnudos, rodeados de animales disecados. Todo eso para decirles que a veces no habrá leña ni monumentos idiotas y alguien hará un fuego con nosotros. Adopten una estrella, sobornen a un agente forestal. Y este me gusta. Se llama Afilador de Ñues. Me encanta la palabra astromelia, pero me decepciona su significado. Tendría que hablar de una estrella del tamaño de un puño, de un zorrillo cubierto de púas o de una persona ahogada por amor. Es lo malo de las palabras. Nunca saben qué es lo que más les conviene. Por eso a veces las golpeo con una barra de metal, aunque preferiría hacerlo con un cernícalo, con una grosella. Listo, Ray. Tremendo, Luis, muchas gracias. Bueno, con tu lectura, invitarlo, ya saben, a todos los que escuchen que vean, escuchen el video, anímense por el taller de Luis, ¿eh? Entonces, muchas gracias, Luis, por ser parte, de verdad, por haber aceptado participar en el 12º Festival Internacional de Poesía en Chepén, que tiene como prioridad llevar poesía a, creo que donde debe llegar, que son los colegios. Nos preocupamos mucho de la crítica, nos preocupamos mucho de los círculos, pero quiero que,
como diría Spinetta, ¿no? En realidad, el jardín de gente está ahí, ¿no? Ese jardincito que a veces necesitamos, pues, nosotros regar de cuando en cuando, y van a brotar, pues, el bosque que va a salvar al mundo, ¿no? Entonces, Claro. los niños está eso, ¿no? Y desde de imaginación, creo que los niños son han llevado dos másteres de escritura creativa en UNAM, ¿no? Sí. Bueno, querido Luis, gracias nuevamente, gracias al nombre Al Festival contrario. Internacional de Poesía en Chepén Chepén, gracias. Voy a saludar rápidamente a las instituciones que hacen posible, al Ministerio de Cultura del Perú por el apoyo, con el apoyo nominal, económico, a la Gerencia Regional de Educación La Libertad y a la Municipalidad Provincial de Chepén. Y gracias nuevamente, Luis, espero seguir dialogando siempre, siempre. Un abrazo Un fortísimo. gustazo. Un gusto. Sí, abrazo, gracias.